lave y mande a los oficiales y dígale la inmoralidad que está cometiendo hoy, porque usted no tiene una denuncia. Y yo he hecho un montón de denuncias y ustedes lo único que han hecho es ignorarme. Respeten, llamar a mi familia ahorita. Vamos a sacar a estos policías de aquí. Óigame, estoy en mi casa, señor. No se equivoque. Yo no soy delincuente, soy el alcalde de Arizona, señor. Soy el primer ciudadano. A mí sí me pueden llevar, ¿verdad? Llamate a Gilamo entero, a mí sí me pueden llevar. Pero el delincuente, cuando lo denuncié, que lo estaban ahí encerrados, y traje fusil y traje todo, ahí sí no podían entrar. Policistas, estos hombres dominados por saber quién. Miren, no me moleste, compa. Relájese usted. Usted no se equivoque. ¿Cómo que tomes la pastilla? Mire, no está la mierda. No esto. Mira, y aquí te puedo topar a tiro de adentro. ¿Quieres verme? Y aquí te puedo topar a tiro. Mira, estoy adentro de mi casa. Hágalo, mano. ¿Sabes qué? Si vos no ves ese fusil, no salís de esta comunidad. Mira, hey, Héctor, es hora. Señores. Hey, llámese a la gente de Islamo, que hay una policía que me quiere llevar. ¿Cómo se ponía a creer que a mí se me pueden llevar y a los delincuentes que les denuncié no los pudieron llevar, chaparrito? Cuando dijiste que me querías topar a tiros a mí, que eso es lo que me estaba ganando. ¿Te acordás? Que vos lo dijiste allá, que andabas con el sombrerito. ¿Te acordás? Yo te lo escuché y estaba en esta esquina porque tengo grabado todo. ¿Te acordás? ¿Te acordás que vos dijiste que yo me había dado tiro de que me estaba dando? Imagínense, a mí se me pueden sacar y a qué no lo pudieron sacar allá. Hasta que vino el juez y todo y que le dio permiso y le firmó. Imagínense estos policías amenazándome aquí que me quieren llevar por una denuncia. Llámenme a Gilamo, señores. Llámenme a Gilamo, que sacan esta gente de aquí. Así como no hicieron lo que yo les pedí, siendo la máxima autoridad, porque ahora sí me vienen a sacar a mí. Porque yo ando armado. Y aquel que me asaltó a mi esposa. Bueno, pero ¿y quién? Esa denuncia yo la tenía también por teléfono. Tiene que tener un juez, una orden de juez, para que me saque de aquí. Usted conoce las leyes. ¿Por qué a mí sí me la quiere aplicar, policía? ¿Y por qué al delincuente que yo denuncié no se la pide aplicar? Y se lo pedía yo. Se lo pedía la máxima autoridad del municipio. No estoy armado. Señores, llamen a toda la aldea que vengan a ver estos delincuentes que vienen aquí a quererme sacar. A mí sí me quieren sacar, mira, hija. Pero a ellos, al delincuente que tenían encerrado ahí, que yo se los puse, no lo pudieron sacar. ¿Qué me voltea a ver a ti? Por amor de Dios. ¡Por amor de Dios! No estoy armado, pero me voy a armar. Y lo voy a sacar a tiro. ¿Querés ver eso? ¡No salí de Gilamo, hijo de puta! Señores, esta gente me quiere sacar de la casa y no tiene una orden de... Bien, hermano, yo puedo hacer el cadáver que quede aquí adentro. Mañana, si pues no te metas aquí. Con la orden de cateo, con la denuncia no pueden entrar. Yo soy abogado. ¿Él es abogado? Yo soy abogado. ¿Él es abogado? Sí, por eso estamos trabajando. No, me querés sacar, dijiste. Está dentro, está fuera de mi propiedad. Solo que no pueden entrar. No pueden entrar. Traer un juez. ¿Ah? Señor, te vas a ir bien vergueado de aquí, te lo prometo. Te lo prometo que te vas a ir bien vergueado si te quedas aquí. Es que mira, a mí se me quieren sacar, ¿por qué no llevaron a qué? Por una denuncia. Tengo medidas cautelares. Ah, estoy loco, ¿verdad, puta? Estoy loco. Imagínate el que me iba a agarrar a ti, lo que es el sombrerito que está ahí, ¿ves? Ese, ¿usted lo conoce? Ese fue el que dijo que me iba a agarrar a ti, mire, ¿ves? Que yo me merecía una agarrada a ti. El sombrerito. ¿Cómo no me voy a calmar? Me vienen a traer por una denuncia cuando los tiriparos lo hice en mi casa. Ayer compré la casa, señor. Te voy a llamar a un tribunal.
y te voy a hacer que te retracte de todas tus palabras, porque esta es mi casa. ¿Dónde está mi novio? Soy yo, puedo decirle que fue.